una información que no nos parece, al contrario, el alcalde no ha cumplido con los trabajadores, creo que se han ocupado y se han utilizado los concejales. Es imposible que a través de una reunión que sostenió con el Consejo de Defensa del Estado, sabiendo todos que ellos defienden los intereses del Estado, que no tiene ninguna vinculación con el Consejo, hoy día se haya dicho que si hace un alcalde una presentación, eso es ilegal. Incluso que hay un documento que firman los concejales y que señalan, a nombre del Consejo de Defensa del Estado, que aquí no se cumple en derecho con un avenimiento. ¿Un avenimiento es ilegal? Esto es un tema que vamos a estudiar y vamos a analizar, pero en el fondo aquí el alcalde se había comprometido con los trabajadores y el alcalde no ha colocado nada en la mesa. Y está siendo incluso solidario y responsable también a los concejales. El alcalde es el que tiene que colocar la iniciativa y hasta este minuto no lo ha hecho. ¿Ah? Y plasma un documento a través de una reunión donde hoy día se respalda con el Consejo Federal de Estado, donde ya hace mucho tiempo sabíamos su respuesta, porque la negativa de ello es un tema nacional. Y responden al Presidente de la República. Y hoy día él tenía que consultar al Consejo Municipal para pedir el apoyo, pero en el fondo eso tiene que ser a través de una propuesta. Y no se ha hecho. Así que por lo tanto creemos que, en definitiva, está en deuda con los trabajadores municipales. Porque había dicho en un inicio, sabe que tengo la voluntad de pagar, pero en este minuto se plasmó y se está acorralando, o sea, digamos, blindando a través de un organismo que no es municipal. Mañana a las 8:15 tenemos una asamblea, pero lamentablemente ya las condiciones no van a ser las. A ver, nadie va a devolver ni un peso mientras haya sentencia ejecutoriada. Eso es lo que corresponde. En el fondo, hasta este minuto, al Consejo de Defensa del Estado le ha ido muy bien en Punta Arenas.